Bueno, comenzamos a hablar ya, a preguntar, a hablar de cambios. Estos cambios deben ser en las cantidades de las que ya hablamos antes. Cambios en cantidades. Vimos que existen cantidades fundamentales y cantidades derivadas. Bien. Comencemos con las cantidades fundamentales. Mencionamos que hay varias, hay como 7 más o menos, 7 u 8. De esas, 3 son las indispensables para comenzar a preguntarnos cómo es el mundo y qué pasa con él, qué pasa en él. Bien. ¿Cuáles son las 3 cantidades? Longitud. Masa y tiempo. Es un recuerdo como letras mayúsculas. Las unidades con las que las medimos esas cantidades son metros, kilogramos y segundos. Y son cantidades fundamentales. Y vimos que cuando combinamos o relacionamos al menos 2 de ellas para tratar de conocer el mundo, surgen entonces cantidades derivadas. Cuando relaciono 2 longitudes perpendiculares, surge una cantidad derivada que es la cantidad derivada. Cuando relaciono 2 longitudes. Área. La unidad. Metro cuadrado. Cuando relaciono 3 de estas en forma perpendicular. Volumen. Cuando relaciono o veo si cambian o si hay alguna relación entre la longitud y el tiempo. La mencionamos con 2 posibles nombres, rapidez y velocidad. La longitud nos permite conocer en el espacio, es una cantidad para conocer el espacio. Uso un sistema de medición con uno de las unidades de medición, puede ser el metro, que sería 1 metro desde aquí, en esta dimensión horizontal hasta acá. Esto es 1 metro. Aquí tengo que poner un punto de referencia para empezar a contar. Este sería el 0 metros horizontales. También puedo considerarlo en una dimensión vertical perpendicular a la horizontal, donde sería el metro aquí. Sería 1 metro vertical desde este 0 en esta dimensión vertical. Y puedo dividirlo en fracciones, en 10 fracciones, son fracciones fracciones decimales, que de hecho es lo que tengo marcado yo aquí. Y aquí entonces sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 metros en la dimensión horizontal, y en la vertical serían 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1 en la dimensión vertical. Y tengo entonces un sistema de 2 dimensiones. Si me interesa conocer el área de estas 2 dimensiones, tendría entonces 1 metro por 1 metro, 1 metro cuadrado. ¿Cuántas fracciones decimales hay en 1 metro en una dimensión? 10. ¿Cuántas fracciones decimales hay en 1 metro en 2 dimensiones?
dimensiones. El metro cuadrado. ¿Cuántas? 100. 10 aquí, 10 acá, 10 acá, 10, 10 veces son 100. ¿Cuántas fracciones de decimales hay en un metro cúbico hasta aquí? Estás a más de un metro en la dimensión Y, en la tercera dimensión, y afortunadamente. Y entre este punto y este punto, entre este cero horizontal pero perpendicular a este plano, tengo entonces un metro, tengo 10 fracciones decimales en esta tercera dimensión. ¿Cuántas fracciones decimales hay en un metro cúbico? 1000. ¿Cuál es entonces la relación en fracciones? Entre una dimensión a dos dimensiones, en realidad hay una relación centenaria, o de 100 veces. Y de una dimensión a tres dimensiones hay una relación milenaria, o 1000 veces. La relación entre esta y esta no es una relación lineal, no la puedo representar en una gráfica, en un plano cartesiano. Si yo viera las dimensiones, el número de dimensiones 1, 2, 3, y viera la relación o la razón entre ellas, entre las dimensiones, no es una línea recta. Es una relación no lineal. Esto es importante cuando queremos conocer cómo cambian las cosas. Sobre todo cuando nos interesa entender cómo cambian las cosas vivas, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, comencemos por tratar de ver cómo cambian en el espacio, por lo pronto. ¿Cómo cambian en el espacio? A ver, ya que estás aquí cerca de la tercera dimensión, acércate, por favor, a la primera dimensión. ¿Sí? Y vamos a ver, para no tardarme en pintar, voy a poner acá un metro más de longitud en esta tercera dimensión. Y díganme ustedes, en cuanto cuente yo de 0 hasta 3, ¿cómo cambias en esa primera dimensión? 3, 2, 1, 0. No hay cambio. No hay cambio. En este caso, ¿sí? No hubo cambio. No, pero ¿cuál cambio? ¿Cambio de qué? ¿O cambio en qué? No hubo cambio, no cambió. En X, llamemos la primera dimensión X. Me faltó ponerte los anteojos. El cabello, cierto. Ya te puse calva. No estás calva. Otra vez ponte aquí. ¿Cómo se ve el cambio en Y? En otra dimensión, sin relacionar. Por favor, pasa al origen. 3, 2, 1, 0. ¿Cambió? No. No cambió en Y. Vamos a ver ahora el cambio en Z. 3, 2, 1, 0. ¿Cuál es la posición? No te muevas, no cambies de posición. ¿Cuál es su posición original en Z? Vamos a verlo al ombligo. ¿Sí? El centro de uno es el ombligo. Aproximadamente sería este. ¿Cuántas marcas son?
desde acá, desde el origen. Este es el origen en Z. No importa si es aquí, acá, 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 acá. 9 y medio. 9. Más menos 9. Estamos hablando en metros. 0.9. Más menos 0.1. ¿Sí? Entonces está en ese intervalo de espacio, en, llamémosle Z, esta dimensión. ¿Dónde estás respecto a, voy a usar esta para medir, respecto a X? En 2. ¿Dónde está el ombligo? Mira qué coincidencia. Respecto a Y. Cero. Cero. Veamos origen también, pero es en cero. ¿Cuáles son? ¿Cómo te ubicamos en el espacio? ¿Cómo te ubicamos en el espacio? Desde ya con el GPS. ¿Pueden ubicar mi pulmón en el espacio? Ah, ok. Cambió su posición en el espacio. ¿Cuál es? Ya hubo, a ver, respecto a la posición en la que estaba antes, ¿hubo algún cambio ahora sí en X? Sí. Ahora estabas en cero. Ahora estás en X. X0 estabas en 0. X1, ¿dónde estás ahora? 0.2. Ahora estás en 2. No, en 0.2. 0.0. Más menos 0.1. Más menos 0.1. Pero hay otras tres dimensiones. ¿Cuál es la posición Y0? Era 0.0. Más menos 0.1. La posición Y1 ahora, ¿cuál es? 0.0 más menos 0.1. La posición en Z0, ¿cuál era? 0.0 más menos 0.1. ¿Y ahora cuál es la posición en Z1? ¿Cuál? 0.9 más menos 0.1. Entonces, ha habido, ahora sí ya, desaparece de este espacio tridimensional, ese otro espacio tridimensional. Se va a la dimensión desconocida. Okay. Hubo un cambio en la posición, ¿te llamas? ¿Te llamas? Me llamo. ¿Te llamas? ¡Hey, voy, me llamo! ¿Cuál es tu nombre? La pregunta correcta. ¿Yolowitzi? Ok, sí lo dije bien. Ok, bueno. Bien. ¿Hubo cambio en la posición? ¿Hubo algún cambio en la posición entre el momento 0 y el momento 1? ¿Sí hubo algún cambio? Depende de a cuál dimensión me refiero. Si me refiero a la dimensión X, a la dimensión horizontal, sí hubo un cambio. Hubo un cambio o una diferencia, vamos a llamar diferencia N, donde N es cualquiera de las dimensiones. De hecho sería D, ¿no? Vamos a ponerle D. Delta en D. Estas son dimensiones, X, Y y Z. La dimensión X, la dimensión... Entonces, cambio en las dimensiones. ¿Hubo algún cambio en la dimensión X? ¿Cómo la determinaríamos? X1, vamos a ponerlo así. X1 menos X0 sería delta X. ¿Sí? Recuerden que D es la letra, la dimensión. ¿Cuál es el valor? Es 0.2 más menos 0.1. ¿Cuál es el cambio en Y? Y2, Y subíndice 2, menos Y1. ¿Cuál es el valor?
0.0 más menos 0.1. No hubo cambio en Y. En Z, Z2 menos Z1 sería igual a 0.9 más menos 0.1. ¿Eh? Entonces, hubo cambio, sí, en una de las tres dimensiones. Si yo considero cada una de las dimensiones por separado, pero si considero el espacio bidimensional o tridimensional, el fenómeno es diferente. Uno es el fenómeno en una dimensión, cualquiera que ésta sea. En el primer caso, en la primera dimensión, sí hubo un cambio. Hubo un cambio en la posición. En el segundo, en la segunda dimensión, no hubo un cambio en la posición. Y en la tercera dimensión, sí hubo un cambio en la posición. En, llamemos a la dimensión, al espacio 2D, al espacio de dos dimensiones, al espacio XY. ¿Hubo algún cambio en el espacio XY? No. ¿Ah, no, sí? Sí. En X y en Y. Sí hubo un cambio. ¿Hubo un cambio en el espacio XZ? Sí. ¿Hubo un cambio en el espacio YZ? Sí. También. En cada uno de esos tres planos, un plano, dos planos, ¿cómo hacen? Y en tres planos, en cada uno de los planos hubo un cambio diferente. Hay tres espacios bidimensionales, hay tres dimensiones 2D, hay tres dimensiones 1D. X, Y es una, Y, Z es otra, y Z y XZ es otra. ¿Y cuántos espacios tridimensionales hay? Solo uno. El X, Y, Z. ¿Hubo un cambio en el espacio tridimensional X, Y, Z? Sí. Entonces, aquí ya podemos hablar de, en esto, cuando lo vemos de esta manera, sí, sí hubo un cambio. Cambio en el espacio. Cambio de anteojos y cabello. Para que no haya quejas. Hubo un cambio en el espacio. ¿Pero eso es movimiento? No. Porque el movimiento es un cambio. El movimiento en particular es un cambio cuando relaciono una longitud con el tiempo. El movimiento entonces es un cambio de algo en el espacio ND de N dimensiones en función del tiempo. Ahora sí lo puedo contener. Debo considerar entonces al menos dos cantidades fundamentales, una de las cuales es el tiempo. Y esto, este tipo de cambio de cualquier cosa en un espacio dimensional respecto al tiempo, eso se llama movimiento. Es un tipo de cambio en el universo. El movimiento es un tipo de cambio en el espacio, pero en función o relacionado con el tiempo. Porque puede haber cambios en el universo que no estén relacionados inicialmente con el tiempo. Por ejemplo, un cambio de posición en el espacio sin decir cuándo sucedió, sin acudir a eventos específicos. Y recuerden que el tiempo es el intervalo entre dos eventos o dos sucesos. Nada más. Yo, porque no es el único tipo de cambios que
que observa un libro. Tal vez un químico y un biólogo puedan observar cambios con el físico. Sin embargo, para entender esos cambios en la física, en la biología y en la química, es necesario entender el concepto de cambio de acuerdo a la visión de los, desde la física, porque es de donde parte toda la comprensión de los cambios en el universo. Ahora, ¿cómo son los cambios? Los cambios son finalmente relación entre cantidades. Una cantidad en X respecto a una cantidad en Y, y vemos que hay un cambio en dos dimensiones. Un cambio, esta es una diferencia, eso no es un cambio, es una diferencia. Una diferencia de posición. Esta es otra diferencia de posición. Y esta es otra diferencia de posición, eso significa delta D. Cambio de posición en un espacio unidimensional o en un espacio bidimensional. Pero yo cuando paso a un espacio bidimensional, entonces estoy viendo dos diferencias que cuando las relaciono, cuando relaciono dos diferencias, por ejemplo esta y esta, tengo aquí un cambio. ¿En particular de qué? Cambio de posición en un sistema de referencia espacial. Aquí tengo otro cambio. Y respecto a las tres dimensiones tengo otro cambio de posición. Son cambios de posición de una dimensión, en una dimensión respecto a la otra dimensión. Pero no son movimiento, porque no está involucrando el tiempo. Yo podría tal vez relacionar este cambio de posición, voy a ponerlo así, en función del tiempo, y ahora ¿qué es? Esto es movimiento. Un movimiento en dos dimensiones, en un espacio bidimensional. O puedo relacionar el cambio en las tres de posición en las tres dimensiones en función del tiempo, y entonces tengo un cambio llamado movimiento en tres dimensiones. Entonces podemos ver el cambio de posición en una dimensión respecto al tiempo, y es un tipo de movimiento. Podemos ver el cambio de posición en dos dimensiones respecto al tiempo, y es otro tipo de movimiento, y el otro cambio de posición en tres dimensiones respecto al tiempo, y es un tercer tipo de movimiento. Eso es un movimiento. No solo el cambio de posición, aunque tenga relación entre dos cantidades. Ok. A estos cambios de posición en función del tiempo los puedo nombrar rapidez. Y la rapidez es la magnitud, o eso lo represento con, entre dos líneas paralelas, de el cambio de posición en la dimensión en función del tiempo. Eso es la rapidez, la magnitud del cambio de posición. Ahora, pero necesito el tiempo. Me falta medir una cantidad para poder determinar la rapidez con la que ocurrió este cambio de posición en esta dimensión. Me falta determinar T. ¿Cuál fue el tiempo entre la posición 0, la cosa en posición 0 y la cosa en posición 2? Pero no puedo decir qué cosa. ¿Qué cosas, no? O entre la posición Y0 y la posición Y1. O entre la posición Z0 y la posición Z1. Necesito entonces, es indispensable que consiga yo un medidor de tiempo. Ya no solamente un medidor de longitudes, sino un medidor de tiempo. Entonces son las herramientas para poder empezar a conocer cómo son los movimientos
genial con tres. Y eso es lo que van, lo que ya empezaron a hacer en la actividad que quedó pendiente para el día de hoy y lo que van a hacer el día de hoy. Bien, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Bien, ¿qué es lo que ya hicieron? Me dijeron que usaron para. ¿Qué hicieron? ¿Consiguieron pelotas? Ya saben que para este curso se requiere tener pelotas. Yo aquí tengo dos. Una pelota para jugar squash. ¿Es una pelota de squash? No. No es una pelota de látex. Perdón. Qué bueno, pero no es la de bolita. Es una pelota de látex vulcanizado. No es de squash. Es para jugar squash. Repasen sus preposiciones, por favor. Ante, bajo, de. No, ante, bajo, cabe, con, contra, de, etcétera, 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 etcétera. ¿Bien? Y esa es una pelota de. No, es celuloide. Para jugar ping-pong. D es el material del cual está hecho. Para es el uso de la verdad. También es una pelota educativa. También, porque sirve para aprender física. Entender la física. Pero no salgan sin ellas. Sí, ¿con qué? Y con estas pelotas yo puedo tratar de entender cómo son los cambios de posición en el espacio de algunos objetos. Cuando tiene un problema con este pizarro, es que la canaleta es muy pequeña. Al favor. Aquí. Cambia tu posición en el espacio bidimensional horizontal del agua. Quiero hacer algo similar más. Ponlo por ahí, por favor. Toma el list y ponme por ahí un sistema de referencias igual a este. Vaya, el list, esos list se los traje yo el día de ayer. Eso es ser un profesor prevenido. Es que ayer tuve clase allá abajo. Vale, también hay un pizarrón verde y. Ok, bien. Entonces necesitamos un sistema de dos dimensiones que se podemos representar gráficamente en el pizarrón, sea blanco o sea verde. Hasta 10 decímetros. Obsérvenlo, verifíquenlo, porque observamos extremos. Uno y otro. ¿Son iguales? No, uno está en un lado y otro está en el otro. Ahora ya están iguales. No. Esta longitud es un poco más pequeña. Esta magnitud de aquí sí es de 10 centímetros, con un decímetro, con 2 metros, y esta más pequeña. Me di cuenta que no sé estas redes. Yo todavía lo veo como un poco más chico, pero. Ese es el error del experimentado. No, déjalo así. Sí, lo cambio. No, déjalo así. Porque voy a usar la. La canaleta como referencia horizontal. Y aquí sería el borde de la. Entonces, sí, es un tanto distinto. Es más,
me sirve más este pizarrón para lo que quiero hacer ahorita que aquel. La diferencia no solamente es el color o el material, sino la canaleta. Sí, la canaleta de pizarrón verde es más. Esta dimensión es mayor que la de aquí. Entonces yo puedo colocar aquí perfectamente la pizarrón verde. Para jugar squash, que yo ya sé. También la pelota de para jugar ping pong, la pelota de celuloide no se cae, no cambia en su posición vertical. En cambio acá, con la dimensión de la canaleta de la superficie de pizarrón hacia el lado opuesto es menor, la pelota cambia de posición vertical. Y no me interesa hacer eso ahorita, me interesa ver esto. ¿Dónde está? En uno. En uno. Horizontal. En uno horizontal. Podemos decir la posición inicial. X0 es 1.0 más menos 0.1 metros. Es algo que no poseyó ahí. Lo dejé implícito para lo que estoy usando las unidades métricas. De hecho, puedo eliminarlo cuando tengo una referencia. Ya sé que estoy midiendo en metros. ¿Bien? Entonces no tengo que poner la M en todos lados. Puedo ahorrar un poco de tinta. En estos tiempos hay que ahorrar de todo. Posición X1. ¿Qué me falta? El tiempo. El tiempo. Tengo que señalar también el tiempo 0. 0.0 segundos, vamos a poner aquí, vamos a poner la S de segundos. ¿Bien? Necesito entonces el medidor de tiempo. Aquí está. Ok. Haz un favor, le haces clic y empieza, conforme vayas viendo que va pasando la luz por cada marca de segundo, vas diciendo 1, 2, 3, 4, ¿correcto? Sí, con el grande lo empieza a funcionar. Lo vuelves a apretar y se detiene. El botón pequeño es para regresarlo al centro. ¿Bien? Entonces, hay que contar hacia el cero. A ver, no, comencemos otra vez. Comencemos otra vez, a ver. Voy a comenzar desde T igual a cero. Con eso que me digas cuándo es el cero. Necesito tener el cero, la referencia del cero para el tiempo. Así como pinto aquí el cero, hasta el 0 en X, bien, tengo que también poner el 0 en T. ¿Bien? Entonces, tú dime cuándo es el 0. 1, 2, y ya le marco. Mejor, vamos, partimos de los negativos hacia el 0 y luego los positivos. ¿Sí? Como cuando esperan los cohetes. Por cierto, ese fue un invento del cine. El contar la cuenta regresiva es un invento del cine, no es de los ingenieros espaciales. No, cuando lanzaron a Gagarin, Coronel nada más dijo, vámonos. Y el que se fue el otro, Gagarin. Y Gagarin dijo, vámonos. Murió en 1966 en un accidente de avión. No, nadie se ha quedado en el espacio. No. Algunos andan en la luna todo el tiempo, pero nadie se ha quedado en el espacio. No digas ese garaje. Si era muy mono el señor, pero no. Los únicos que han muerto en el espacio han sido animales, no homínidos. Ni siquiera los monos rhesus y los chimpancés que usaban los norteamericanos para los experimentos espaciales, murió en el espacio ninguno en el espacio realmente. A los soviéticos no les fue tan bien conocer. La primera experiencia de los soviéticos con animales grandes fue con perros, quizá por la herencia de Pavlov, y quizá porque era fácil encontrar perros en las calles de Moscú. En mucho era eso. Es un animal experimental fácil de conseguir. Actualmente tenemos consideraciones éticas que antes no había. Sí.
Va a haber una mesa el día 21, por cierto, sobre bioética en el simposio de departamento Valles. En el simposio del departamento de ciencias de la salud. Simposio del departamento de ciencias de la salud. Entonces es 5 años. O sea, yo cuido la ropa. No han vuelto a dar playera por 5 años. Que me oigan, te van a ver este video. Dice el año que retrasemos y no le damos a Raúl. Sí, los soviéticos empezaron, antes de enviar humanos, experimentaron con perros. Fueron como 40 perros, de los cuales murieron la mitad. Así es la ciencia. Pues, humanos en vuelos espaciales han muerto. En el espacio, ninguno. Ninguno en el espacio. En tierra, 4. Y en el intervalo, 3. No, mentira, déjame ver. Me faltó los 14 de los 2 transbordadores espaciales. Que fue en, no en el espacio, en la atmósfera. Formalmente el espacio es más allá de la de 100 kilómetros. Se murió en a menos de 100 kilómetros. Murió en a menos de 100 kilómetros. El primero en morir fue Komarov. Vladimir Komarov. Murió de regreso a la nave, no había paracaídas, se convirtió en un hoyo en la estepa siberiana. Lo que quedó lo sepultaron en el muro del Kremlin. En el Kremlin. Hay un gran muro, y no lo hizo Trump. Es que en el Kremlin, donde entierran o sepultan a los héroes de la antigua Unión Soviética, a los héroes. Entonces, Vladimir Komarov, ahí está. Se hizo un homenaje y un monumento a los presos. Los siguientes en fallecer son los tres de Apolo 1, que no era Apolo 1, era A-200, no sé, ¿ok? No tenía todavía nombre oficial de Apolo 1. Wilson, White y Chaffee, en un incendio, en una prueba, en la plataforma, en una prueba de, la, de los sistemas de la nave, desconectada de la plataforma. Hubo una chispa, la atmósfera dentro de la cápsula era de oxígeno al 100%. Murieron asfixiados, no quemados. La, el fuego consumió el oxígeno, tenían que respirar. Sí tuvieron sus cuerpos, tuvieron quemaduras, pero no fueron muy graves y la causa de la muerte. No murió en el espacio. Se revisó todo el sistema y no volvió a haber accidentes de esa naturaleza en el. Los siguientes en fallecer siempre se me olvidan trágicamente sus nombres, son rusos, muy malo para los nombres rusos. Fueron la primera misión a la primera estación espacial soviética. Fallecieron al regreso. Todavía en la parte alta de la atmósfera se abrió una válvula accidentalmente, se salió el aire de la cápsula y murió una especie. Cuando llegaron a la Tierra, llegó todo muy bien, abrió paracaídas, descendieron. Cuando fueron a abrir la nave, estaban malos. Estaban azules, asfixiados. Los siguientes decesos fueron el Challenger, la tripulación del Challenger en 1986. Despegue, se dañó, hubo una falla en uno de los puentes del Ministerio de Sólido. Eso provocó finalmente la explosión de la nave. Y no murieron en la explosión, murieron cuando la nave. La cabina, después de caer, no me acuerdo qué altura, golpeó el océano. Y los últimos que fueron en 2001, la tripulación de Columbia al reingreso, durante el despegue, una de las alas quedó dañada por un fragmento del aislante térmico del tanque de combustible líquido. El aislante es una espuma, pero está en contacto con oxígeno e hidrógeno líquidos, que están a temperaturas de menos 160 grados Celsius. Eso provoca que esa espuma se haga sólida, como roca. Al despegue se desprendió un fragmento como de 40 centímetros, que golpeó el frente de ataque del ala, y eso provocó un orificio en el ala. Cuando reingresaron y al calentarse la atmósfera alrededor de la nave por la fricción,
el plasma entró por el orificio, cambió la estructura de aluminio del ala y eso provocó la destrucción de la nave. Ellos sí murieron en la atmósfera, vamos a decir, en la parte alta de la atmósfera, por segundo. No sé, no pude imaginar. ¿Y no se pueden dar cuenta de eso antes de ingresar y arreglarlo? Supongo yo que en algún reporte interno confidencial de la NASA debe estar descrito. Pero no lo hicieron público. Sí, es probable que se hayan dado cuenta que la nave estaba escalando y que se iban a ver. No se dieron cuenta del daño, sino hasta después de la investigación. Hubo un escándalo. ¡Oh, no es posible que no lo hayan visto! La conclusión fue, aunque hubiéramos sabido, no podíamos hacer nada. Porque hasta la misión que estaba programada para Columbia, que era una misión con un laboratorio interno, hubo quien especuló, es que podían haberlos mandado a la estación espacial y reparar. No, esa misión no estaba preparada para poder llegar a la estación espacial. No habían podido llegar. Por ejemplo, ahora que hay cohetes que pueden ir y regresar, ¿crees que podría ser de alguna forma? Ese es uno de los proyectos de SpaceX. Sí, que los recuperan, ¿no? O sea, ahorita lo que están enviando son cohetes de carga, naves de carga que llevan tortillas a la estación espacial. Eso es cierto. Sí, esa es comida oficial de la estación espacial. Aportación mexicana a la tecnología espacial. Y es cierto. En 1985 fue cuando se comieron tortillas en el espacio por primera vez. Luego les cuento la historia. El objetivo es, SpaceX tiene ya el diseño, una nave para vuelos tripulados, y el objetivo es lanzar la nave tripulada en un cohete de varias etapas, y la primera etapa es rescatable, la segunda se pierde, que era algo similar a lo del transbordo espacial. La encomienda a la NASA fue hagan una nave reutilizable. La conclusión de la nave de la NASA fue: no se puede hacer una nave espacial 100% reutilizable. Se puede hacer parcialmente reutilizable. La experiencia del transbordo espacial fue muy grande, muy buena, pero muy cara. Salió más caro el gato que las salvamentas. ¿Y qué pasa con todas las naves que se quedan arriba? Cuando vayas por la calle, camina viendo hacia arriba. Oh, pero no pueden caer, sí, porque están en caída libre alrededor de la. Sí, pero hay atmósfera. Han caído algunos. Pero hay poquita, hay fricción. Y es lo que vamos a ver ahorita. Para eso es la física. Para eso es la física. Bien. Y entonces tenemos que llegar a eso. Al espacio. Pero ya no llegué. A lo mejor yo como Clark Tombaugh, que descubrió el botón. De hecho, él va rumbo a Makemake, creo. Cuando murió lo incineraron. ¿Quién? El descubridor del botón. Clark Tombaugh. Cuando se aprobó la misión New Horizons, se gestionó que sus cenizas fueran en la nave. Para ver, bueno, ya no ve nada, es cenizas. Además, parte de él se quedó aquí y reincorporaba los ciclos microquímicos. Cuando lo incineraron, el CO2 y el agua se reincorporaron a la atmósfera. Lo que quedó como precipitados, como cenizas, allá va. Y otro que está así, ¿quién fue? ¡Ah, Jim Roddenberry! ¿Le suena? ¿No hay aquí triquis? Trekkies. Trekkies. Y Bronham Prospector, fanáticos de Star Trek. Yo soy medio fan. Cuando murió Jim Roddenberry, el autor de los guiones de Star Trek, lo incineraron, compactaron sus cenizas, las pusieron en un cohete y lanzaron. Ese él está en órbita. Sí, está en órbita. Fue un proyecto que, de una empresa que después quebró, que era una empresa tejana de lanzamiento de cohetes. Fue en los 80s. Su negocio, el negocio que hacía era precisamente mandar cenizas al espacio.
mandaron algunas, pero no hubo suficiente demanda y entonces empezó a hacer. Hay negocios para todo. Bueno, hay que ser creativos, hay que ser innovadores. ¿Crees que no es un mismo para los bienes comerciales en la espacio? Ya están. ¿Tú crees que los mismos vuelan gratis al espacio? Le tienen que pagar a los rusos. $2,000,000 cada asiento. Porque son los niños que tienen ahorita cohetes capaces de enviar misiones tripuladas a la órbita baja. Pero con gente común, ¿verdad? Sí, tú pagas tu boleto y te llevas. Ha habido, por lo menos que yo sepa, 4 civiles privados en el espacio, tanto en la Estación Espacial Mir, que fue la última soviético-rusa, como en la Estación Espacial Internacional. Los rusos han llevado varias, como 2 o 3 personas que han pagado su boleto. Y aparte eso te entrena, ¿no? También. Para, no va solamente como pasajero, porque la nave es para 3 y se requiere que los 3 sean capaces de apretar botones. No vas a ver. No, nada más vas viendo por la ventana. Bueno, ya. Yo por eso me quedo. Me vale. Bueno, ok. Cambios, movimientos, cambios largo en el espacio. 3, 2, 1, 0. Sí, por favor. 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, hasta 9. ¿Cómo fue el cambio? Y lo hice así intencionalmente para que salieran los números que yo quería. T1 fue. Bueno, X1 fue 0.9 al tiempo de un segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Bien? Es el problema de la hora de la clase. Pueden traerse su manzana, o una naranja, o una torta, o pozole, comida espacial, tacos. Sí. Tacos de bien de maple. Así los comen los astronautas catalanes. Los tacos con bien de maple. Ya la probé, ¿sabes? Bueno, también han ido astronautas judíos. Pues también yo que sean tacos de rabino. Si hay de pastor, ¿por qué no habrá de rabino? Sí, también hay curados. De guayaba. Bueno, se supone que no se sabe, pero los soviéticos, antes, los rusos, dentro de su. Los alimentos oficiales espaciales estaban rotos. 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.2, 0.3, 0.2, 0.1. ¿Cómo sabemos cómo fue el cambio? Necesitamos hacer una relación entre las dos cantidades. Ya ahí la tenemos. Pues una relación numérica. A veces los humanos somos, habiendo evolucionado de los lemures en Madagascar, antes de que Madagascar se separara de África. ¿Eh? Más o menos. Quiero mover el botón. Por eso fue tan afina. Sí, somos parientes de los demures. Para evolucionar. Sí. Crecimos en los árboles, evolucionamos en los árboles y entonces desarrollamos una visión estereoscópica de la cual dependió nuestra sobrevivencia. Y eso nos hizo depender grandemente de la vista. Somos organismos muy visuales.
para conocer nuestro entorno dependemos en mucho de nuestra vista. Dependemos mucho de la vista. Por eso quizá entendemos mejor las cosas cuando nos ponemos de manera gráfica. ¿Cómo es este cambio? Voy a artificialmente poner aquí el cero. ¿Bien? El cero en Y. Y igual a cero. Sí, se van a quedar en un sagrado iPhone. Sí, están muy conocidos. Entonces acá tenemos la... ya no es Y. ¿Cuál es? ¿Cuál es la variable dependiente? La posición. ¿Cuál es entonces el símbolo? X. En este caso, X es el eje vertical, no como en el plano cartesiano tradicional, que es la abscisa. Aquí es la ordenada, X, porque es la posición en nuestra dimensión horizontal. Una cosa es la dimensión espacial donde sucede el fenómeno, y otra cosa es la representación gráfica de la relación entre variables. Son dos cosas distintas, porque ahí se hacen bordes. Perdón, las bordas son para el estereo. Ustedes. A menos que ustedes vayan a hacer otro experimento y luego lo vamos a hacer a otro momento. ¿Cuál es la abscisa? Tiempo. Tiempo. Tiempo es X cartesiano. X es Y cartesiano. No se haga la máscara, no, perdón, la hago yo. ¿Cómo es el cambio aquí? Es una línea recta. La relación cambio de posición respecto al tiempo. ¿Proporcional a cuánto avanza el tiempo? Así es, de hecho es 1 a 1. Bueno, punto 1 a 1. Cambia punto 1 la vista, la longitud, cuando cambia un segundo el tiempo. Entonces, en el primer segundo, la posición. Orlando, este es cero. Y acá es un metro. Entonces, el cero es un metro, ahí está. Este sería, no sé, será 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y ahí está en 1. Ahí está. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? En un segundo está en posición punto 9. 8, 7, 6, 5, más o menos 4, 3, 2, 1. Bueno, más o menos. El hecho es que es una línea recta. El cambio de posición en función del tiempo. Es decir, delta D en función de delta T. O de hecho puedo ponerlo T, nada más, porque es el tiempo. Está marcado como T. El valor de T. ¿Bien? Delta B, de hecho, ¿qué es? X. X entre T es igual a R. La magnitud, porque delta B me da el valor a X. X igual a punto 9, X igual a punto 8, X igual a punto 7. ¿Bien? Entonces, viéndolo yo acá, cuando lo escribí yo aquí, esto es igual a X entre T para ese fenómeno de cambio de posición en la dimensión horizontal. ¿Cómo será? Si lo hacemos, vamos a volver a hacer la experiencia. Vuelve a contar, por favor, el tiempo. Para que se vea mejor, voy a usar la pelota blanca, porque la pelota verde se confunde con el paisaje. En cambio, allá en el pizarrón blanco se ve mejor. ¿Bien? Aquí se ve más clara la pelota blanca. Vamos a ver. Ahí está. Posición inicial, 0, en Y.
¿Cómo fue el fenómeno? De cambio de posición en función del tiempo, desde 0 hasta 1. R igual a x entre t, también de x. No, ¿cuál es y? Bien, y también lo podrá hacer en z. Okay. Entonces, eso es la rapidez. La relación posición-tiempo. La relación posición-tiempo, la magnitud de la relación posición-tiempo es la rapidez. Y en este caso, ¿cómo es, ahora sí, la diferencia de la posición, del cambio de posición en función del cambio del tiempo? El cambio delta x entre el cambio del tiempo. ¿Cómo es? Delta x, esto es igual a x2 menos x1, en términos generales, entre t2 menos t1. ¿Cómo es? Tomemos cualquier par de puntos en ese fenómeno de movimiento, en esta parte. ¿Cómo es? X2 menos X1 entre T2 menos T1. Háganlo en su cuaderno y me dan los valores. Vamos, va a ser TX2 sería 0.3 menos 0.2, no, 0.4 entre 7 menos 6. ¿Y esto cuánto da? ¿Punto cuánto? Menos 1. ¿Menos 1? Sí, punto 1. Menos 0.1 entre 1. ¡Ah! ¡Me faltan las unidades! Metros entre segundo. Aquí también, metros entre segundo. Estoy midiendo el tiempo en segundos. Y la posición respecto al cero en metros. Metros, esto es bien diciendo, ¿no? Metros. Entonces, las unidades de la rapidez son metros entre segundo. Metros entre segundo. Aquí lo que tengo son 0.3 metros menos 0.4 metros me da 0.1 metros. 6 segundos menos, 7 segundos menos 6 segundos me da 1 segundo. 0.1 metros entre segundo. Ah, menos. Menos 0.1 metros entre segundo. Pero esto no es igual a esto. ¿No, verdad? Una cosa es x entre t y otra cosa es delta x entre delta t. Delta x son de hecho dos valores de x y delta t son dos valores de t. Aquí hay solamente un valor de x y solamente un valor de t. Donde x es la posición en el sistema de referencia x. Para el caso del movimiento vertical, el cambio de posición en el espacio vertical, sería y entre t. Sí, bueno, sería este, también de los 7 segundos, que no es igual a delta y entre delta t. Esto es igual a y2 menos y1 entre x entre t, t2 menos t1. ¿Cómo fue el fenómeno? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 en y. 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10 en tiempo. En tiempo. Tú contaste el tiempo, yo conté la posición. Ah, bueno, a lo que voy es a esto. Aquí lo que tengo, la diferencia entre este par de puntos, entre punto 3 y punto 4, fue menos punto 1 metros por segundo. Voy a tomar, si hago esta delta
delta x, de cada par de puntos, delta x1, delta x2, delta x2, delta x3, delta x4, hasta el último delta xn. Y estos los divido, cada uno de estos delta xn entre delta tn, voy a encontrar que todos estos son iguales. Delta x1 es igual a delta x2, que es igual a delta x3, entre delta x, delta t1, delta t, delta t2, delta t3. Estas relaciones delta entre cada par de puntos son iguales. No cambia el valor de delta xn entre delta tn. Son iguales, como dijiste, son siempre los mismos. ¡Qué aburridos! ¿Sí? Ya cámbiale. Y decía mi psicólogo, ya cambia el problema de neurosis. Si no quieres dejar de ser neurótico, por lo menos cambia de neurosis. No peleas. Bien, entonces, aquí el valor de... Ah, ¿y esto qué es? Esto es velocidad. Delta en la dimensión entre delta t es velocidad. La posición entre el tiempo es la rapidez. Son dos cosas diferentes. La rapidez no tiene signo. Por eso lo puse como, y aquí me equivoqué, valor absoluto. Es solamente, tiene solamente una magnitud, un valor numérico, pero no tiene dirección. El signo me da la dirección del valor. La velocidad sí tiene dirección. En este caso estaba moviéndose del 0 hacia el 1. En este caso estaba moviéndose del 1 hacia el 0. No es lo mismo que se mueva del 0 hacia el 1 en horizontal a que se mueva del 1 hacia el 0 en horizontal, aunque los valores absolutos de las diferencias entre cada par de x sean las mismas. Decimos entonces que la rapidez es una cantidad que determino en su escala, su valor en la escala. Es una cantidad escalar. Es un valor en una escala, un valor numérico en una escala. La velocidad es una cantidad, antes de decirlo, la cantidad escalar entonces tiene un valor numérico o magnitud, una cantidad de escalar que es la magnitud numérica en la escala. Eso es la cantidad de escalar. Tiene un valor numérico en una escala de unidades. La velocidad tiene un valor numérico, menos punto uno. Tiene entonces también una cantidad que tiene una magnitud numérica, pero también tiene un signo, un hacia dónde. Tiene dirección. Y las cantidades que tienen estas dos propiedades, un valor numérico y una dirección, son vectores, son cantidades vectoriales. Son cantidades vectoriales. Entonces un vector es algo que tiene una dirección, es como una flecha que tiene una punta que dice hacia dónde, pero también tiene un valor numérico. La velocidad entonces es eso, delta x entre t, delta y entre, t, entre delta t o delta z entre delta t. Rápidamente, o velozmente. Cambiadamente, porque no es movimiento. Déjenme tomar mi acordeón, aquí lo tengo. A ver que se me está olvidando. Ok, bien. Ya.
definiciones. Si la posición no cambia en el espacio, si la posición del objeto, de la cosa, de la pelota o de la persona, si la posición en el espacio no cambia, digamos que sí. Quédense aquí, no se muevan.
Hay que revisar el edificio. Nos vemos mañana en el edificio R, en el laboratorio. Sí, yo creo que sí. Ok, hasta luego. Tranquilos. ¿Lo tiene grabado? Vayan por su bolillo. Mañana le puedo preguntar unas dudas sobre... Es que creo que hice la gráfica. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Bueno. Es muy frecuente. Sí. Ok. Bueno, mañana aclaramos dudas. Gracias. Normal. Bueno, yo no tengo. Para eso están diseñados. Y le tengo desde los edificios. ¿Dónde está el otro? Por favor, ven uno de los pisos. Nada se ha de sentir, muy bonito. Ahorita quiero ver cómo está mi gente, estaban en casa. Mi esposa y mis hijas. Yo creo que bien, si no ya. No. Esos edificios están diseñados. Después del sismo 85 se reforzaron para sismos de medio y medio. Yo recuerdo que en toda la normativa de esa cancha de 10. Se modificó a partir de 10. Sí, sí. Claro, debe de recibir al menos el 10. Sí, que 10. Estamos hablando de un 10, es algo. El 10 fue de